Los saludos de este video son para Soy Nasa, Toca Ainhoa, Toca Titi, Janis Ríos, María y por último Alexito. Ya sabes que si quieres un saludo no dudes en pedirme el abajito en los comentarios y ahora sí empecemos con este video. ¡Vamos! 1, 2, 3. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, pues en el video de hoy, por cierto, disculpen mi voz. Sé que la última vez que les grabé un video hace como 3-4 días estaba enferma, pero me dio alergias, así que bueno, ¿qué se puede hacer? Pues sí, como han leído en el título de acá abajo, el día de hoy vamos a estar viendo el paquete inmobiliario a dúo, que suena horrible al español. Por Dios, cada paquete que saca toca boca al español suena horrible. Mejor suena en inglés, que se llama Bestie Behavior, o no sé cómo se pronuncia. Básicamente es un paquete de muebles para habitación, bueno, algo así para jóvenes, para compartir cuarto con tu mejor amigo. Creo que se me hace un buen paquete, la verdad. Me gusta un montón de los colores porque yo siento que se está como recomendado para un paquete por si quieres iniciar. Y les voy a decir por qué. El precio me parece muy barato, o sea, está muy bien ese precio. Lo veo un precio razonable, la verdad. Y también es porque es un paquete, la verdad, que vienen cosas que están muy complementadas. Hay camas, hay diferentes tipos de sillones, los objetos están muy lindos. Así que bueno, ahorita lo vamos a ver todo a detalle. Así que si se lo quieren comprar, no se quieren empezar, porque he visto algunos que me han escrito que querían empezar a comprar en Toca Boca, otros que lo quieren hackear. Por cierto, ya está disponible para todos. Si lo saco yo tarde es porque, claro, me demoré. Pero en sí, ya cada uno, bueno, ya todo el mundo lo puede tener. Ya está, listo, lo puedes comprar. Está súper barato, $2.90. Bueno, según la moneda de mi país. Me encantan, aunque vienen cuatro tipos de paredes. La verdad, están muy bonitas las paredes. Siento que hasta quedan para una cocina. Y bueno, ahora sí vamos a empezar a ver todas las cositas. ¿Qué? Oigan, espérense. Entré al creador de personajes porque ya están disponibles los nuevos cabellos. Miren, acá tenemos todo. Me gustan un montón los cabellos que han sacado para los chicos. No sé por qué todos salen brillitos. Uy. ¿Esto se parece al pelo de la niña del meme? Está curiosito ese peinado. Pero bueno, para esta oportunidad. ¡Ah, mira qué lindo! Me encanta. Me encantan los peinados que han sacado para chica. Y este podría ser para las dos. Es como unisex. Me gusta. Y bueno, para esta ocasión vamos a utilizar este peinado. Me gusta un montón con barba. Ajá, la mentira. No, lo voy a dejar así, creo. Me voy a dejar esta colita. Ojo, no es peinado permanente, porque luego si yo me pongo un peinado, luego están... ¡Cante! Cambiaste el peinado, ya no eres la misma. Y no es eso, sino que simplemente es un peinado. O sea, no va a cambiar en nada mi personaje. Bueno, tal vez un poco la forma de la cara, ¿no? Pero en sí no cambia nada. Pero bueno, me voy a dejar ese peinado para todo el video, ¿ok? Luego lo cambio. Vamos a empezar, yo sé, en un inicio muy raro. Vamos a iniciar por las lámparas. Sé que normalmente nadie inicia por las lámparas, así que vamos a hacer todo lo contrario en este video. Tenemos estas lámparas de bolita. Me gusta mucho, yo siento que también va a estar para Navidad, así como que muy presente. Lo puedes poner en tu cuartito. Mira qué lindo está. Y como ven, como se están dando cuenta, hay como que dos modelos de un mismo objeto. Por ejemplo, de estas camillas, hay una más grande que la otra, pero son de diferente diseño, que hablo, diferente color. Así como estos corazones, que se parecen mucho a unos que hay en los regalos gratuitos. Así como las velas que están ahí, que se parecen mucho, pero mucho, a unas que hay en la Modern Mansion, solamente que tienen diferente color. Acá dos pares de llaves, imagino que ahí tienen por si alguno de los amigos sale, otro se queda en la casa o no hay nadie en casa. También tenemos dos discos, pero bueno, eso no sé si tenga que ver con lo de Bestie Duo, o no sé cómo se llama el paquete. Lo olvidé, pero bueno. Tenemos muchos cojines. El grande no me va a alcanzar para ponerlo acá, siento que va a ocupar demasiado espacio, así que mil perdones. Pero ya sabemos que al menos tiene, si lo tocas de bajito, tiene una cama extra con un montón de cojines. Y bueno, acá tenemos las plantas. Que se me hace muy buena la variedad, no sé por qué, pero siento que dos grandes y dos de estas chiquitas están muy lindas, me gusta, combina con todo. Luego tenemos estas computadoras, me imagino que todas, sí, bueno. Ok, ahora viendo que estoy grabando me olvidé de colocar la computadora, la celeste con rosado, pero bueno, ya pasó. Tenemos acá este televisorzazo que está enorme, está muy grande. Tenemos este que es como una pista. Se parece mucho a la de Batsmaru, no sé si recuerdan el paquete de Hello Kitty. Bueno, para los que no lo tuvieron ahora pueden entenderlo gracias a este paquete. Sorry si se me está yendo mucho la voz, pero es que no sé por qué, pero ando media resfriada aún. Ahora vamos con lo tecnológico, miren, bueno, ya pasamos demasiadas cosas tecnológicas, no sé qué hablo, pero bueno, acá tenemos
los celulares, tenemos dos mandos de videojuego, dos como tipo lightstick, como los de estos de la banda que salió en el Coachella Festival, dos despertadores, aunque también yo siento que, imagínense decorar la casa y que haya dos de cada uno, como que igual, no sé. A mí no sé por qué, yo soy de esas que no puedo colocar dos objetos igualitos en un mismo lugar, porque no sé, siento que se ven mal, no sé si les pasa lo mismo a ustedes. Algo así como he colocado en esta mesa la celeste, ¿ustedes creen que se ve bien? Como que no sé, a mí no me gusta, me da estrés. Luego tenemos este pequeño banquito de rayas, me gusta ese banquito, está muy lindo. Tenemos también dos sillitas de ruedas, una verde con rosado, me gusta de verdad la combinación de color, está muy linda. Y acá tenemos esta máquina para hacer algodón de azúcar. Por cierto, ya me percaté de todo y no hay más que esto de parte de lo que sería la cocina. Nomás hay un set de tazas, set de bowls y dos teteras así como de café o té. De parte del baño tenemos este espejo que está lindo, me gusta. Yo siento que quedaría muy bien para lo que son las habitaciones de los niños. Y lo voy a colocar por aquí porque siento que se ve súper bien. De ahí no tenemos nada más increíble, es donde tenemos el espejo. Luego tenemos las camas, miren qué lindas las camas. Uy, me encanta esa. Creo que esa la enseñaron en el tráiler, pero no me percaté que tenía ese peluchito. ¿Qué habló? Una almohada como de un capibara. Está muy, muy, muy lindo. Y bueno, estas mesitas como que no me gustan tanto. Me gustan las que son estas chiquititas. Uy, queda muy bien ahí como decoración. Las repisas sí no me gustan tanto. Siento que les falta algo para que sean súper. No sé, yo siento que las veo muy simples. Al igual que la mesita esa que está ahí, es azul, no me gusta tanto. Uy, no hay espacio para colocar esto. Vamos a acomodarlo. Y acá queda muy bien. Oh, miren, acabamos de inventar una nueva decoración para la casa. Miren, soy una genio. Y aquí tenemos este estante. Siento que es muy alto, no sé por qué, pero no me gusta de verdad que los muebles. Hay muebles que son bonitos, pero siento que son como que muy grandes, muy altos, no sé por qué. Pero a veces está muy mal que lo hagan así como que súper alto, porque como que llena demasiado arriba y no puedes colocar tus plantitas o poner luces. No sé si sea la única que le pase eso. Pero bueno, dejando ese tema atrás, porque me estoy yendo por otros temas, tenemos acá los pósters, porque no son cuadros, son pósters. Acá, como ven, tenemos también alfombritas. Esta alfombrita que es como de florecita está bien linda, me gusta. Pero lo vamos a cambiar, lo voy a colocar este por aquí, porque acá no hay como que tanto verde y acá hay demasiado verde. Y esa alfombrita amarilla la pondré por ahí. Y acá tenemos dos alfombras más. Tenemos una pequeña morada y una de color celeste pequeñita también. Ahora quiero probar esto. Oh sí. Me encanta cómo baila. Lo chévere es que le cambias la música y encima cambian los pasos. Genial, me gusta ese detalle. Acá tenemos las tazas. Son de té porque es como que un color marrón clarito. Acá los corazones, si quieres les puedes cambiar el color, porque como ven como que los colores los combinan, yo creo que es como el símbolo de la amistad, porque seguramente uno es como que fan del rosado y del verde y el otro es como que del morado y el azul. No sé, le veo como muchos secretos a este paquete, no sé, pero la verdad me gusta bastante. Y el detalle de las joyitas también, que apareció en el tráiler. Y acá tenemos el disco. ¡Ah, mira qué lindo! Me encanta que hayan incluido ese disco, porque si es que no me equivoco, era del Movie Studio, era de la cartelera de una película ahí que salía en el Movie Studio. Qué bueno que lo hayan incluido por fin, porque siempre como que salía para grabar esa escena y nunca sabíamos qué pasa en la historia. Ahora ya sabemos qué pasa. El algodón de azúcar, muy rico, genial. Y también hemos visto el otro disco, que es de la banda del Coachella Festival. Esta banda no me acuerdo cómo se llama, lo siento. Aquí tenemos sleeping bags, o como le dicen, sacos de dormir. Vamos a estar viendo también esto de acá. Quiero ver si prende. No prende. No prende al parecer, nomás es así. Y este es como el celular tipo así que se utiliza con lápiz. No sé por qué tocó boca inventado eso. Si en la vida real hay alguien que me lo diga, porque que yo sepa, no existe. O ha existido, pero tal vez pasó de moda, no lo sé. Tenemos aquí los mandos de videojuego. Uy, miren qué lindo queda el mando de videojuego ahí en la cama, como que metido. No sé, me gusta. Por otro lado, acá tenemos otro sleeping bag. Los despertadores, que no pasa nada si los tocan. Y las camitas. Y yo creo que sería todo. Espero que les haya gustado este video, prometo ya recuperarme mi voz, lo siento, sí que estoy así en estos días, pero bueno, espero que les haya gustado, si fue así dejen su like, suscríbanse si es que son nuevos, los amo mucho, un besote y nos vemos en el próximo video, ¡hasta luego!